en un compromiso único, con una responsabilidad inmensa que deposita en nosotros la dirección de nivel inicial, también el Ministerio de Cultura y Educación en la persona del doctor Zorrilla y por supuesto de nuestro gobernador Gildo Infran, que nos da esta misión de poder acompañarlos, esta oportunidad también de que podamos acompañarlo en su gestión y poder optimizar todo lo que hasta ahora se hizo en educación y se está haciendo y se seguirá haciendo. En su caso, ¿a qué jardines, de qué zona les tocará acompañar? En este caso a mí me va a tocar acompañar, coordinar a la zona del departamento Matacos, de la delegación zonal del departamento Matacos y una zona del departamento Patiño. En su caso, ¿qué responsabilidad le toca? También como coordinadora me toca el departamento Laicí, el Colorado y Villafañe. Estaré a cargo de toda esa zona y un gran desafío, una gran oportunidad para acompañar a la señora Olga Loto, a la secretaria, a la señora Polinaria Díaz y por supuesto respondiendo a todas las líneas de la política educativa provincial. Aquí en Capital, ¿cuántas coordinadoras son y bueno, qué lineamientos de trabajo tienen? Sí, bueno, en primer lugar agradecer, ¿no es cierto?, como decía mi colega, desde la persona del señor gobernador de la provincia, al señor ministro de Cultura y Educación, el doctor Zorrilla, y por supuesto a la señora Olga Loto y a todo su equipo de trabajo, a la señora secretaria, a la señora secretaria técnica y a la señora secretaria general, por este gran desafío, porque realmente es un desafío para cada una de nosotros, pero sabemos que claramente las líneas a seguir son las líneas de la política educativa provincial. Nosotros tenemos unas líneas de política educativa provincial enmarcada en la resolución 314, que es justamente el marco, nuestro marco para trabajar. Y acompañar a las instituciones, docentes directivos nobles y a todas las docentes, porque más que nada es eso, nuestro rol es de coordinadora y coordinar, acompañar, orientar y dentro de lo que nosotras podamos estar al lado de las instituciones, porque la finalidad es enaltecer como siempre y cada vez más al nivel inicial.